Bueno, bienvenidos a todos de visita otra vez en La Juanito. Estamos contentos de recibirlos y bueno, de recibirlos de esta manera, que es la única que podemos hacerlo ahora. Bueno, y hoy tenemos una visita especialísima. Estamos muy felices de recibir a Laura Debetach. Y queremos encontrarnos ya mismo con ella. Primero, vamos a ver un pequeño videíto breve sobre la última visita que hizo Laura a un encuentro de La Juanito en Parque de los Patricios el año pasado, en la fiesta de la educación pública. Bueno, este encuentro de hoy nos gustó llamarlo Para que sepan de mí. Porque Para que sepan de mí es un libro de poemas de Laura, es para que sepamos de Laura y también para que sepamos de nosotros mismos. Porque en el recorrido de Laura como escritora, de Laura como poeta y de Laura como abridora de puertas, hemos sido beneficiados todos nosotros. Según las edades que tengamos, en momentos diferentes, en actividades diferentes, en situaciones diferentes. Pero sin duda, como lectores, hemos sido beneficiados. Y antes de que Laura llegue, yo voy a leer del poema Para que sepan de mí solo un fragmento. Así se quedan con las ganas después si quieren leerlo completo. Para que sepan de mí, soy mujer de buena voluntad, mucho trabajo, variadas noches sin sueño y carencia total de aburrimiento. Estoy al margen del margen, porque no ando merodeando puertas. Podría decir que estoy bien así. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias, y bien también la familia, pero no sería cierto. Miento solo por piedad o por terror, y este no es el caso. Soy loba, hambre, beso de amor para morder a fondo el sentido de las cosas, y solo brizna para soportar esta manera de andar andando. Y esto sigue, así que ahora recibimos a Laura para seguir. Hola Laura, qué alegría. Hola, menos mal que me diste el pie para decir hola. A ¿Qué mí me tal? pasó eso, aparecí ahí en vivo y tardé un rato en empezar a hablar porque no sabía que ya podía. Claro. Es difícil esto, pero bueno, no importa, acá estamos y estamos para charlar y para que sepamos de vos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Qué linda la lectura que hiciste. La verdad que Bueno. me quedé pensando en mí. Qué tremendo es ser el centro de algo así, ¿no? Tan fuerte. Bueno, Bueno. esas palabras salieron de vos también. Y bueno, no leí el poema completo que es fuerte, pero a veces está bueno, ¿no? Leer un fragmento, un pedacito, dar a probar, dejar con las ganas para que vayan a buscar más. Claro, una pizca, está bien. Claro. A mí, para que sepan de mí, me sorprendió con la primera vez que lo leí, porque yo conocía a la otra Laura, o es la misma, va, a la Laura que escribía para chicos, y cuando llegó a mis manos, para que sepan de mí, una edición pirata que encontré por ahí, que presté y no tengo más, porque viste, gustó tanto que no me lo devolvieron.
Y me sorprendí totalmente y me quedé muy pegada a esos poemas, ¿no? Por eso lo primero que pensé cuando íbamos a encarar este encuentro fue en Para que sepan de mí. Bueno, y además gracias. creo sí, que es un momento bisagra en tu vida de personal y en tu vida de escritora, creo, en las dos cosas juntas, ¿no? Y en la vida de todos nosotros también. Bueno, contanos. Muchas gracias. Estos son, yo creo que en lugar de escribir memorias o novelas, yo escribía poemas que me salían más rápido y los podía guardar en una carpetita. En cambio, escribir una novela es otra cuestión. Para mí, ¿no? Sí, sí. Así y surgen estos poemas para que se supiera de vos, porque vos... ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas cuando empezaste con estos trabajos o a recopilar estos trabajos? No, estos poemas llevan, mirá, fueron escritos a lo largo de 8 años casi, ¿no? Con un trabajito de hormiga. Yo no tenía mucha idea de que iba a publicar un libro de poesía, pero escribía porque era la mejor manera que tenía de conectarme con esas cosas que me pasaban. Como te digo, me resultaba más fácil, me salían rápido, casi como las lágrimas me salían. Porque, claro, fue durante toda la época de la dictadura, y después está la postdictadura también, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué me pasó? Pasó que mis amigos se habían ido todos, había habido la diáspora. Estaban la mayoría o en México o en España, pero así todos mis amigos de Córdoba. Entonces no podíamos escribirnos cartas porque a mí me llegaban o abiertas o... Por ahí me decían cosas inconvenientes, ellos no tenían mucha, si bien sabían lo que estaba pasando, no tenían mucha noción hasta qué punto había problemas acá. Entonces yo les pedí que no escribieran más, pero yo les empecé a mandar poemas en lugar de cartas. Lo hacía para todos. Y bueno, para que... fueran pasando de mano en mano. Y así fue que se armó el libro y fue un libro, de alguna manera, un libro noticiero, ¿no? Uh-huh. Por eso se llama Para que sepan de mí. No, si no, qué desparpajo escribir un libro que se llame así, ¿no? Tenemos, Gustavo, el Para que sepan de mí uno, tenemos la tapa de... Creo que esta fue la primera edición. ¿Vos nos dirás, Laura? Esa fue la primera, sí, esa. Bien. Porque lo presenté al Fondo Nacional de las Artes y gané el premio para editar. Y entonces me fui a Ediciones de la Flor, que en general edita poca poesía, pero me lo editaron. Y en realidad tiene, después lo hice en Córdoba y después ahora está en Calibroscopio. En Calibroscopio, también Gustavo nos podés mostrar el Para que sepan de mí 2. ¿Eh? Esta es la tapa de la edición última. Ah, ¿este es el 3? Claro, falta el del medio que es de Córdoba, de Alción. Ah, la de Alción, claro, sí. Claro. Bueno, esa se me escapó. Pero bueno. esta preciosa, está muy linda. Ilustrada por Juan Lima. Por Juan Lima. Sí. Que nos está escuchando, antes de que empezáramos. Sí. Que estaba listo para escucharnos. Sí, así sí, lo saludamos sí. A Juan. Sí, claro, la ilustración es de Juan Lima y bueno, y la gente de Calibroscopio que sabe trabajar también, ¿no? Sí, que no, ¿cómo decirte? No tienen miedo, ¿viste? Porque yo lo había planteado, porque vi que muchos adolescentes leían el libro. Entonces me pareció interesante hacerlo para jóvenes lectores.
Y bueno, ahí anda por los secundarios. Mira. A veces últimos grados de la primaria, ¿eh? Te digo que más de una vez en la Feria del Libro, que es donde uno se entera más o menos de las cosas, este año no supimos nada, te llegan, me llegaban las chicas hablándome sobre todo de los de amor, de los poemas de amor que hay adentro. Sí. Claro. Sí, vos no, dijiste la palabra miedo, ¿no? No tienen miedo, como hay editores que arriesgan Sí. y publican, como hay escritores que arriesgan y escriben, ¿no? Claro. Y bueno, y después docentes, ahí vamos a nombrar a los maestros porque estamos en la Unión de On. Trabajadores de la Educación, Sí, que sí. nos está brindando esta posibilidad, primero a la Juanito de ser la Juanito Laguna, la biblioteca, y ahora de que podamos estar acá. Y bueno, y docentes que también Claro que arriesgan sí. y leen cosas no habituales, no tan Sí. impuestas, ¿sí? Con Sí, sus ahí chicos. siento yo que ha habido un cambio, ¿no? Ah, en ese sentido. Y la verdad, yo estoy muy agradecida siempre, siempre estuve muy al lado de los docentes. Yo fui docente en todos los niveles, menos en jardín de infantes. Porque en una persona de mi edad todavía no existía el jardín, ni existía el profesorado, ni para jardín, ni Claro. nada de eso. Pero yo fui maestra, profesora, docente universitaria, docente de talleres particulares, etc. Bien, ahora Así. vamos a recorrer todo eso. Así que podemos ir, vos decías que para que sepan de mí, empezó a circular en la época de la dictadura y vos estabas en Buenos Aires en ese momento, ya Y sí, ¿no? viviendo. Nosotros vinimos a vivir a Buenos Aires por eso, Claro. precisamente, Entonces nos porque vamos para atrás y vamos a ver. Vos decís que fuiste maestra. Vamos a empezar de atrás para adelante ahora. De acá, de atrás para que sepan de mí. sí. ¿Fuiste maestra? ¿Dónde? ¿Dónde trabajaste como maestra? Mira, yo trabajé en lugares que no muy conocidos, bien al norte de Santa Fe, en un pueblo que se llama Las Toscas. Yo nací en Reconquista, soy del norte Sí. de Santa Fe, Bien. territorio amado, y estuve ahí un tiempo que fue porque vino la revolución del 55, a mí me agarró en Córdoba. Entonces se cerró la facultad, yo estaba estudiando y bueno, me fui directamente de mi casa, pasé a la escuela. Así que ese año y el siguiente trabajé ahí, doble turno, eran escuelas semirurales, esas escuelas muy lindas que habían sido construidas en los años 40. Había muchísimos Sí. chicos que en julio, por ejemplo, desaparecían de la escuela porque los padres eran peones golondrinas que los llevaban con ellos a carpir el algodón. Así chapaban el jornal con el trabajo también de los hijos. Y bueno, eso era un problema porque perdían mucho tiempo de clases, ¿no? Y en Santa Fe a los maestros nos hacían ir cada vez que los chicos faltaban a las casas de esos chicos a ver qué pasaba, por qué no iban, porque había miles de razones, las de siempre, ¿no? Las que todavía existen, la Sí. pobreza, el hambre. En aquel momento era el tema del algodón. Después ya no sé más qué pasó porque el algodón fue reemplazado por la soja, de manera que no sé si hacen el trabajo de carpidor todavía existe. Así que, y de Reconquista, volviste a ir a Córdoba cuando se pudo. Sí,
De Reconquista, cuando pude, volví a Córdoba y ahí seguí siendo docente. Me tocó en una escuela militar, de una base militar. Sí. Y bueno, ahí tuve mi año o dos de trabajo, hasta que después salí para ir a otra escuela que era muy linda, se llamaba José Martí. Era una escuela privada, chica, donde yo era muy feliz. Pero bueno, en ese momento yo estaba estudiando, ya había avanzado en la carrera y rendí un concurso para hacer la carrera universitaria, docente universitaria, es decir, para ser ayudante alumna. En aquel momento existía eso, hoy no sé si existe o cómo se llama. Creo que sí. Bueno, entonces también dejé ya la docencia primaria para hacer eso. Sin embargo, en el medio, paralelamente, después estuve en el secundario, que fue una experiencia muy, muy linda también que estuve en un instituto de Córdoba, se llamaba Córdoba el instituto. Y bueno, fue muy hermoso porque tuve los mismos grupos durante 4 años, o cinco. Sí, creo que cinco. Hicieron conmigo castellano, literatura. Era muy lindo, es hermoso eso de poder seguir, con un mismo grupo. No era uno, eran Sí, dos grupos. esa experiencia la he tenido como bibliotecaria, Sí. bibliotecaria escolar, y poder seguir a los nenes en su evolución como lectores desde jardín hasta terminar séptimo grado, ¿no? Sí. Verlos crecer como lectores y bueno, una maravilla experiencia, sí, Sí, es es muy linda. magnífico y cómo crecen, ¿no? Porque yo les iba llevando libros, estos eran chicos del secundario, yo les Sí. iba llevando libros, la escuela compraba los libros, etcétera. Pero un día me llamaron la atención porque yo les había llevado La Náusea para leer en cuarto año. Ahora, los chicos ya leían de Chocho, todo, contento. porque claro, venían leyendo desde el primer año, de manera que ya estaban. Yo nunca pensé que había libros difíciles para los chicos, no creo en eso. Pienso que les puede gustar o no les puede gustar, etcétera, pero que sean difíciles y que los aburra, eso es por otras razones, no porque el libro no les llega. ¿Y las razones, cuáles podrían ser? Primero Por ejemplo. porque no los motivan. Porque, y más, ahora está como más difícil porque hay mucha competencia en relación a la lectura, ¿no? El tema de, bueno, todo lo que sea las redes sociales, la televisión, en fin, siempre fueron competencia. Pero no se los motiva, porque si a los chicos desde chiquitos se los acercar a los libros, o ellos vieran que en su casa se lee, o vieran que en su casa hay una biblioteca. Hay casas donde no existe la biblioteca, de ninguna clase, ni chiquita, ni grande, ni vacía, ni llena. Y sin embargo, cuando el chico empieza, cuando se les empieza a contar cuentos, o se lee con ellos es como que se les abre el apetito. Y empiezan a pedir la comida que aprendieron a comer. Sí, Es sí. así. Ahí yo tengo por acá una frase tuya que me encantó, que encontré por ahí buscando. Creo que en una entrevista que dice, no creo que hoy a un chico le guste más una computadora que un gato en un texto literario. Y me pareció tan fuerte y tan clara, ¿no? Sí. A los chicos,
Yo creo que todo es como mucho más íntima la relación. La otra es más fácil, ¿no? Claro. La imagen, lógicamente, es una maravilla. Yo no estoy en contra ni jamás voy a oponer una cosa a la otra. Pero lo que pasa es que no hay que dejar de saber qué es la lectura y cómo llega. Así a mí me mata cuando alguien me dice, no, yo no leo eso, nada. ¿Para qué sirve? Es horrible. Y me lo dicen, ¿eh? Me lo Sí, dicen. claro. Esta mañana me lo dijeron, mira, una piba joven. Es duro escucharlo y el que lo dice, o el que lo dice hoy se atreve a decirlo, porque antes nadie se atrevía a decir, yo no leo, no me gusta leer. Ponían cara de nada y decían, sí, leer es importante. Pero en Claro, realidad no se hablaba mucho de por qué era importante leer, claro. ¿no? Pero Y es preferible, te digo también, que no mientan, ¿eh? claro. Entonces, se puede hacerle el entre de otra manera, si es que uno tiene la posibilidad. Y por ejemplo, ¿de qué manera se hace el entre para que alguien quiera leer? Le leería un poema, así como leíste vos mi poema, que te agradezco mucho porque estuvo hermoso. Gracias. Y entonces, y dejarlos con eso. Y después entonces les entra la curiosidad despacito, ¿no? Hay que crear el ambiente, la situación, que tenga el libro la presencia. Saber que existe, si nunca han entrado a una librería, ¿cómo pueden saber que es un libro? Claro. La feria del libro, hay gente que no lee nada y va a la feria a comer pancho. Pero hay otra que no. Hay chicos que no. Yo he tenido diálogos y encuentros con chicos, bueno, no solamente en la feria, fui mucho a las escuelas y creo que ahí está donde uno deja la semilla. Ese es el lugar, ¿no? El lugar donde no es que uno pondere el libro y miren qué lindo es el libro y qué sé yo, no. No asustarlos con el deber ser, simplemente como la música. La música a ellos les entra de chiquitos por los oídos. Bueno, hay que buscar a través de los ojos, de las ilustraciones, de los oídos, del juego con las palabras, que la gente que esté con los chicos lea, porque ¿para qué le va a exigir al chico que lea si el mayor no lee? Ese es el problema. Y acá pasa todavía, y mucho pasó, que, por ejemplo, dentro de la docencia, exigían lecturas a los chicos, pero el maestro no leía. O solamente leía libros para chicos. Y eso tampoco, ¿no? No es cuestión. No es cuestión porque Pero no es un lector, está trabajando. claro, Lee, es un está trabajo. trabajando, pero no hace su propia experiencia como lector. Por lo Exactamente. tanto, no puede saber qué le está pasando a ese lector que está leyendo con él, que es el niño lector que lo acompaña, ¿no? Recién Claro. dijiste algo muy importante que mencionaste los ojos, ¿no? Estos medios que hoy agradecemos profundamente que existan porque nos permiten estar conectados y Hacer comunicados, esto. hacer esto, Sí. pero por ahí nos alejan personalmente del otro, ¿no? Esto de poder leer y compartir la lectura y mirarse a los ojos cuando se lee el mismo texto, que es lo que decías recién, es muy importante y es lo que acá falta y lo que no falta cuando uno está en la presencia real y no virtual, ¿no? Sí. Y la escuela, además, bueno, tiene la importancia. Importantísima cuestión que es el lugar al que van todos los chicos. A una librería Claro. van algunos que los llevan, a una biblioteca van algunos que los llevan, pero a la escuela van todos. Por suerte hoy Claro. van casi todos. Y Sí. así que es una oportunidad única, ¿no?
Sí, buenísimo. Además, sí, el libro tiene que estar respaldado y respaldado por figuras importantes como son la de los maestros, la de los papás o amigos queridos, en fin. No Qué por. importante eso, estar respaldado Sí, por, tiene que estar claro. respaldado porque si no, es como. A nosotros recibimos cosas y luego las pasamos, hacemos el pasaje. Bueno, ese pasaje tenemos que tomar conciencia de eso. Es muy importante. No darle el libro por la cabeza y dale y lee, porque si no vas a sacar baja nota. Ponerle un número encima. No, no. Bueno, para que los chicos lean y los libros circulen y los cuentos anden por ahí, vos empezaste a hacer muchas cosas en tiempos en que todas esas cosas eran novedad, ¿no? Y allá en Córdoba te juntaste con gente como Canela, por ejemplo, Sí. a trabajar y hacer cosas. Y algunos de tus cuentos salieron en discos. Sí. Y canciones. Hay canciones. En la época de Canela había cuentos y canciones. Y después, posteriormente, hay discos de canciones. Bien. Pues, sí, musicalizaron poemas, ¿no? Por ejemplo, Mariano Medina, Ceci Raspo, Guille, que no me acuerdo ahora el apellido, pero es Guille como músico, hicieron una versión de montones de poemas míos, en un disco que se llama Quién sabe. Y fue muy gracioso, te cuento una anécdota. Dale, Se dale. vinieron de Córdoba con todos los instrumentos, el chelo, la guitarra, la batería, bueno, etcétera. Estuvimos en el living de mi casa muchísimo tiempo. Entonces me dice, yo, ¿por qué? Porque querían hacerme ver un poco el boceto de lo que habían hecho. Y yo escuchaba y decía, pero esto ya está, ¿qué más le falta? Nada. Y entonces me dicen, bueno, no, pero queríamos que vos nos leyeras uno de los poemas porque queremos ver qué respiración le das, etcétera, etcétera. Bueno, me hicieron leer poemas. Y yo más o menos le di mi acento. Yo soy lectora voluntaria, no es que sepa leer, pero me encanta leer poesía. Y bueno, cuando editaron el libro, intercalaron los poemas que yo leí entre las canciones. Así que yo también estoy en el disco. Apareciste en el disco. Sin saberlo, sí. Quedó, la verdad que quedó bien, que me quedé muy contenta. Me levantaron la autoestima y los quise más de lo que los quiero. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y vos te acordás cuál de tus cuentos se grabaron en disco con que grabó Canela en esos trabajos? Sí, el ratón que quería Que comerse quería la comerse luna. la luna. Creo que Sí. tenemos el. Ah, ahí está, mira, ahí tenemos la tapa del disco. Sí, la música es increíble de la música de ese disco, que es un Bien. disco de 33. Y Lo aquí ya lo. conseguí ahora. Seguro que en Mercado Libre está. Habría que buscarlo. No sé, es una música muy buena, es un músico de Córdoba que Bayone, que estaba casado con Ana María Pellegrín, una maestra de lengua, literatura y búsqueda de materiales folclóricos Recopiladora españoles, de material folclórico, recopiladora sí. y gran, gran amiga que falleció desgraciadamente hace unos años y
yo me puse muy triste. Y bueno, lo hacíamos, pero además más casero no podía ser. Ese disco lo grabamos arriba de la cama de los Bayones. No teníamos dónde, no había estudio, no éramos gente de estudio nosotros, no. Y sin embargo salió bárbaro, anduvo muy bien. Eran gente de ganas más que de estudio, sí, de grabación, sí, de entusiasmo. Y Canela, que era tan dispuesta siempre, tan alegre, claro, qué sé yo. Muy, acá estamos muy hablando de los 60 y pico, ¿no? Sí, sí. De los 60 y pico. Nosotros tenemos muchos socios estudiantes de, ajá, profesorado, ¿no? Entonces, por ahí contarles estas cosas, están buenas para que vayan viendo esto que tienen en las manos hoy, los libros que tienen en las manos hoy, que circulan tan libremente hoy. Tienen una historia atrás, claro, que es cercana, porque la estamos contando, así que es cercana, pero que al mismo tiempo ha sido muy compleja, ¿no? Porque vos estabas en Córdoba, estabas trabajando con Canela, trabajabas en el profesorado, trabajabas en las escuelas secundarias, hicieron tele también, ¿no? Ah, sí, sí. Toda una novedad. Con Canela, yo le hacía los libretos. Después, más adelante, estoy perdida con la fecha. En los 80, yo tuve mi programa, que se llamaba Pipi Rulines. El de Canela se llamaba Hola Canela. Hicimos radio también con ella. Ajá. Bien, ojalá nos esté escuchando Canela ahora. Y todo esto fue pasando, sucediendo, iba creciendo. La literatura infantil empezaba en esos momentos a tener alguna novedad, ¿no? Algunos cambios. Sí. Que tenían que ver con empezar a salir del didactismo, ¿no? Sí, varias. De la perspectiva. Contanos vos eso. Mirá, al final de los 60 se hizo en Córdoba un seminario-taller, los primeros que hizo la Universidad de Córdoba desde extensión universitaria, que fueron organizados por Lucía Robledo y Malicha Leguizamón, gente muy abocada a las letras de siempre y sobre todo al trabajo alrededor de las letras. Entonces fue la primera vez que se reunió toda la gente del ramo, llamémosle, allá. Y finalmente se hicieron 3 seminarios donde todas las personas que nos reunimos hoy somos las que estamos trabajando todavía. Yo debo ser de las mayores, sí, porque todos los demás son más jóvenes, pero toda la gente que conforma hoy, quiero decir, del interior sobre todo, porque lo bueno fue que fue en Córdoba, se convocó, y fue gente del interior. Ahí yo conocí gente de Mendoza, del sur, porque no, nosotros pensamos que las cosas se hacen en Buenos Aires. Bueno, yo no soy porteña y sé que las cosas se hacen con mucho esfuerzo afuera y que por ahí acá no se conocen o se desconocen. A mí, por suerte, cuando yo vine acá, mucha gente me apoyó mucho. Yo no puedo quejarme de eso, pero es así. No es que se discrimine, pero sí somos diferentes, no hay vuelta, hay culturas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, que si yo venía de una cultura de la naturaleza, de la calle,
de los gringos y los criollos, porque hay dos cepas muy importantes en todos los argentinos. Pero a mí me gusta mucho analizarlo y valorarlo, porque todo lo bueno que recibimos de las dos vertientes, yo creo que todavía no se ha terminado de ver qué recibimos de la madre tierra y qué recibimos de las Europas, como decía. De los barcos. Sí. Claro, claro. Interesante. Y en medio de todo eso, de la Torre de Cubos y su premio, del Fondo Nacional de las Artes y de todo eso, aparecen algunas ideas como esta. Exceso de pensamiento puede motivar desviaciones, ilimitada fantasía, simbología confusa y algunas sandeces más que aparecen en un decreto. Sí. En un decreto que fue, seguramente, redactado por una colega de mi provincia, porque eso se hizo primero en Santa Fe. Ajá. Y después, despacito, se lo fueron convidando provincia por provincia. Prendió en las provincias más conservadoras. Pero una vez que yo hice un viaje y ese movimiento, viste, que mueve un poco el avispero, yo me fui a Alemania invitada por un trabajo cultural, y cuando volví, yo en ese momento trabajaba en la revista Villiken, y uno de mis compañeros, el secretario, me llama para que era muy amigo, para decirme que le habían pedido que hiciera un informe sobre mí. Es terrible. Entonces me habló y me dice: mira, Laura, mira, le digo, no, hacé lo que pueda, no te preocupes. Yo ya sé lo que pasa, pero gracias a eso, a ese viaje mío, casi me quedo sin trabajo. Digo casi porque ya después te cuento el resto, gracias a ese decreto, bueno, espérate que se me va el hilo, porque es muy, muy fuerte esto para mí. Piden informe sobre vos en Villiken y por poco te quedas sin trabajo. Porque... Exactamente. Entonces, bueno, yo decidí defenderlo a mi trabajo y pedí una cita directa con un vigil, que era los dueños, ¿no? Nieto de Constancio. Ya falleció. Bueno, Atlántida, todos sabemos que era un bastión de la dictadura. Pero Villiken era una isla. En ese momento estábamos un grupo de gente muy amiga, muy linda gente, estudiosa, con ganas de ir mejorando. Y eran como el chico de la casa, no le daban mucha importancia. Ni siquiera le daban presupuesto. Así que hacíamos lo que podíamos, pero lo hacíamos de la mejor manera posible. Después claro, ya sí. No sé qué habrá pasado, nunca más volví a ver mi chique porque yo me fui a UBI. Así que cambio. Bueno, no, lo que te quería decir era que a partir de ese viaje que yo hice, se nacionalizó el decreto. Uh-huh. Fue para todo el país. Así para los que no saben, estamos hablando del decreto de prohibición de la Torre de Cubos durante la dictadura, lo que significó para Laura en la vida profesional y en la personal un,
un momento duro, difícil, terrible, ¿no? Que es el Tremendo. que nos está contando ahora. Sí, Laura, Sí. sí, te escuchamos. No, y a partir de ahí, bueno, ya, digamos, yo tuve mucha gente que me apoyó, por suerte, tuve mucha gente maravillosa. Estuve en un profesorado, el profesorado Arnón, que se cerró, de la comunidad judía, que la verdad me dio un apoyo increíble. Y yo no figuraba en la planta funcional. Claro. Yo estaba, era la, dirigía el departamento de letras, pero la Laura no figuraba ahí. Así que, bueno. Trabajaste de fantasma. Estaba, sí, de fantasma. Y la Torre de Cuba no la conocía nadie. En la biblioteca del profesorado no estaba. Y claro. Yo era, además de docente, la directora del departamento. Así que bueno. Me Así quedó eran las cosas. Un piolín suelto sobre aquello que es tu primer libro publicado, que es Los Desnudos, que no era un libro sí. para niños, ¿no? No, es un libro de cuentos. Es un libro de cuento. Sí. Y bueno, ahí anda. Llegué a pensar en reeditarlo, pero no. La verdad que no tuve tiempo ni fuerzas. Si no me equivoco, ese libro fue editado o tuvo un empujón por La Rosa Blindada. Sí. Fue hermosísima la experiencia. La experiencia de, creo que fue una de las primeras, si no es que no fue la primera, experiencia de venta previa. Ajá. Es decir, a mí hicieron una... Ellos publicaban paquetitos de 4 o 5 libros, según la cantidad de páginas, ¿no? Y a mí me tocó, tuve el honor de salir con Javier Villafañe, que sacó el Gran Paraguas, con Héctor Negro, Juan Carlos Brocato. Eso salimos, sí, en ese paquete. Y con la dirección de José Luis Mangieri. De Mangieri, sí. Que por ahí querría comentar para los amigos de UTE que Mangieri, que ya falleció hace no sé cuántos años, no, pero no demasiados, frecuentaba el Corralón de Floresta, que es una de las sedes de UTE. Era amigo del compañero Carlos Monestés y ahí tuve el honor de conocer a Mangieri, alguien que anduvo por los márgenes de la literatura peleándola durante muchos años, ¿no? Sí, muchísimo. Y yo también lo conozco a Carlos Monestés. Ajá. Ahora, sí, ahora hace muchísimo que no sé nada de él, pero es un amigo. Antes, buenísimo. Muy querido, sí. Carlos Monestés. Sí. Y bueno, la experiencia esta fue buenísima porque uno vendía, era la reproducción de la tapa del libro de cada uno, es decir, cada autor hacía eso, ¿eh? Y después le mandábamos el dinero y cuando pasaba el tiempo estipulado, hacíamos un acuerdo previo, ellos nos mandaban el paquete con los libros y nosotros repartíamos a los que habíamos vendido. Entonces, es un libro, por ejemplo, que nunca estuvo desperdiciado porque tenía un público cautivo. Claro. Nunca lo ibas a encontrar en una librería de viejo. No está. Claro. Eso como claro. Sucede con los libros. Una alumna mía una vez encontró un ejemplar, porque yo me había quedado sin ejemplares. De casualidad, encontró, sí, uno en una librería de viejo. Y lo pagó no sé cuánto, y me lo regaló. Porque yo me había quedado sin los desnudos. Claro. Pero muy, muy linda experiencia. Era un ejemplar de culto. Sí,
Bueno, entonces volvamos después del famoso decreto terrible de la dictadura, venimos para acá, para adelante, después de para que sepan de mí o más o menos simultáneamente, ¿no? Ya tu vida había comenzado en Buenos Aires. Sí, digamos que tardó bastante en asentarse, en poder hacer bien las cosas. La dictadura fue lo que fue, todos sabemos. Creo que yo respiré después, como todo el Claro, mundo. y todo ese movimiento de cambio en la literatura infantil, medio como quedó entre paréntesis o Sí. circulaba, digamos, por lo bajo, en voz baja, las Sí. nuevas Sí. producciones, hasta después de la dictadura, hasta que después de los 80, 80, después del 83, empieza otra vez a resurgir. Claro. Esta nueva literatura infantil, todo un movimiento con autores magníficos, entre los que estabas vos y está Emma Wolf y Graciela Montes y Graciela y Horacio Clemente, Graciela sí, Cabal Graciela Cabal, falleció. la queridísima Graciela Cabal. Sí. Bueno, y empezamos a descubrir, yo era maestra en ese momento y empezaba con la biblioteca de la escuela y a descubrir un mundo que nos sorprendía realmente, ¿no? Y que nos alegraba profundamente. Aunque algunos trabajos que se habían prohibido y que no circulaban libremente años anteriores, circulaban mimeografiados, los pasábamos como podíamos y Ah, en las escuelas donde se podía los leíamos igual. sí, a eso quería yo también decir algo porque yo sé que hay muchísima gente que lo hacía mimeógrafo, no había fotocopia, ¿no es cierto?, en aquella época. Por eso cuando yo reedité después de la dictadura le dediqué a los docentes el libro. Porque miles de maestros hicieron eso, miles, en todo el país. Y yo recibí noticias, yo estoy siempre en estado de agradecimiento para todos los docentes, porque ha sido así. Una maravilla realmente. Bueno. Bueno, y después surgen las colecciones, las nuevas colecciones. ¿Qué es esto de dirigir una colección, organizar una colección? ¿No? Y estoy hablando del pajarito remendado, estoy hablando de los morochitos, de esas colecciones que se publicaron, lo decimos, en Coligüe. Bueno, yo en eso prefiero hacer un paréntesis. Bien. Porque fue un momento a la vez luminoso y a la vez terminó siendo oscuro en nuestra vida. Bien. Digo nuestra porque todo eso fue hecho con Gustavo. Tiene mucho Sí. trabajo, lleva muchos años. Nosotros le dimos la cara a una editorial. Sí. Pero no fue mal. Tuvimos conflictos, problemas, terminamos con juicio, lo ganamos nosotros. Y bueno, ahí quedó todo. Para mí fue muy rico la experiencia, muy bueno, a la vez muy ardua, sumamente ardua. Eso, lo que hay atrás de esas colecciones, creo que no lo va a saber nunca nadie. Porque es muy difícil de contar. Pero bueno, ya está, ya está. Después de eso, nosotros nos dedicamos a lo nuestro, editamos en otras editoriales y ahí anduvimos. Bien. Gustavo ya hace 8 años que falleció y la gente habla de él como si estuviera presente. Así es. Y en mi casa pasa lo mismo, porque la verdad es que era un tipo que se merecía que se hable de él siempre, como si estuviera presente. Presente. El otro día Sí. me contaste algo,
de Gustavo, que no sé si mucha gente lo sabe, esto de su afición a la magia. Ah, sí, sí. Él siempre decía que era mago y carpintero. Ajá, qué lindo. Sí, sí, porque, bueno, cuando perdimos los trabajos en Córdoba, él se salvó haciendo bastidores y marcos para cuadros. ¿Te acordás que era la época de los afiches? Sí, claro. Bueno, porque allá fuimos todos los amigos y después los que se fueron, nosotros nos quedamos. Gustavo se convirtió en carpintero, hacía artesanías y de todo lo que podía. Y yo también, hacíamos lo que podíamos, bueno. Pero era eso de la magia, apenas llegó a Buenos Aires, empezó a decir que quería estudiar magia. Hasta que un día encontró un mago con el que simpatizó. Es un buen mago, muy poco conocido, no sé si estará acá en estos momentos ya, se llama Henry Evans, y él tenía una escuela de magia. Entonces Gustavo decía, mi escuelita. Y se iba, se ponía el guardapolvo, iba a la escuela de mago. Y era muy hábil y muy buen mago. Entonces cuando empezó a ir a las escuelas, cuando empezamos a ir a visitar, nosotros fuimos mucho a las escuelas, muchos años, con los libros, promocionando esto y aquello y la lectura. Él iba también con una varijita con algunos trucos. Y después les relacionaba a los chicos, sobre todo a los más grandes, la lectura con la magia. Y era sensacional. Ahí entendían los chicos lo que era un libro. Yo no sé cómo hacía, pero era muy bueno en eso. Así que, muy bueno, muy lindo. Bueno, y hay otra actividad tuya importante, que es la de coordinar talleres, coordinadora de talleres. Sí. Sí, hay gente que muchos años frecuentó tus talleres, gente que conocemos. ¿Y qué es ser un coordinador de taller de literatura? Bueno, yo no sé bien qué es ser. Pero te puedo decir que para mí, yo tuve prácticamente un mismo grupo durante 10 años o un poco más. Sin fallas, ¿eh? Por ahí entraba o salía alguien. Pero para mí fue uno de los momentos de mayor felicidad. Fue eso. Y mis épocas de la tele de Pipi Rulines en Córdoba, fueron los periodos más lindos que yo recuerde. Y en los talleres, no sé, yo contagio, yo no enseño. A mí me parece que contagio, que mi propio entusiasmo, algo que me gusta, les da curiosidad o motiva o vaya a saber. Lo cierto es que respondían muy bien y la que quería escribir, digo la porque varones tuve uno solo y desgraciadamente falleció después de 2 años que estuvo en nuestro taller. Lo sentimos muchísimo. Y fue toda gente muy querida con la que ahora nos seguimos vinculando siempre y a las que yo agradezco muchísimo el aguante, el seguimiento, las risas, porque nos divertíamos mucho. Bueno, fue muy linda, muy, muy feliz esa cosa para mí. Uh-huh. Así que, no sé, ¿sabés qué pasa? Habría que hablar un poco de la docencia. Yo creo que la docencia es eso.
Claro. ser feliz contagiando cosas. Contagiando, claro. Y Sí. ser feliz siendo docente. Encontrar la felicidad Exacto, en eso, ¿no? exacto. Sí, 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 sí. Sí, en los talleres se vinculan un poco a tu libro Oficio de Palabrera, ¿no? Ahí Sí, volcás parte de tu experiencia, y a la porque construcción del camino del lector. camino al lector. Dos Sí. libros teóricos, tomar nota a quien no los conoce, porque son más que necesarios, importantísimos, importante leerlos. En uno de ellos yo tomé esta frase porque me gustó mucho, que dice, escribir, leer, es muchas veces buscar las palabras necesarias, ¿no? Sí. Y para alguien que quiere escribir y para alguien que lee, creo que está bueno pararse un rato en esta frase y pensarla y volverla a pensar. La búsqueda de las palabras necesarias, ¿no? ¿Y Sí. cómo es que escribiendo uno busca palabras necesarias? ¿Cómo las encuentra las palabras cuando escribe? ¿Qué le pasa a alguien que Sí. está escribiendo? Y generalmente busca palabras. A veces salen a borbotones, como en las vertientes. Y a veces la cosa se seca un poco y no sale la palabra que uno quiere, porque no es la necesaria. Es decir, en mí, yo no creo mucho en los floripondios ni en el barroquismo que no lleva a un concepto o a un sentimiento o que no llega a la sensibilidad. Creo en lo sencillo y en la palabra necesaria. Eso me parece que es la base para mí, ¿no? De lo que uno escribe. Y es lo que se ve en tus libros y en tus trabajos de escritura, lo sencillo y lo necesario. Qué bueno y qué interesante. ¿Y el lector? ¿Cómo pensás vos al lector de tus libros, ¿no? Yo no sé, el lector, a veces uno tiene un poco de miedo de saber qué pensará el lector. Mejor no pensar mucho en el lector cuando uno está escribiendo. Sí, cuando uno corrige. Ahí sí, yo soy de corregir mucho. Sobre todo para llegar a eso esencial que te quería que te acabo de decir, a lo necesario y a lo sencillo, ¿no? Yo pienso que el lector no tiene por qué hacer esfuerzos para saltar por sobre esteticismos vanos. Muchos calificativos, o, sobre todo cuando se habla de la literatura para chicos, que es como que hubiera una normativa para escribir para chicos. No hay una normativa. Yo no creo en la literatura para chicos y literatura para grandes. Mucha gente se sorprende de esto. Digo, bueno, está la literatura que puede ser entendida para los chicos, por los chicos, y la que no, según el momento de vida que esté cursando la persona. Porque hay mucha diferencia. No es lo mismo un chico que tiene, por ejemplo, una trayectoria, un ejemplo, está bien alimentado, una sociedad que lo respalda, que otro que no sabe lo que es un libro, que cree que eso, que el libro, o una calesita, o para decir cosas, o un auto, nunca van a ser cosas a las que ellos puedan llegar. Hay chicos que nacen con ese, nacen y crecen con esa conciencia, porque la realidad los lleva a eso, ¿no? Lo ideal es que ellos puedan. Y en eso la lectura ayuda mucho. Cuando uno aprende a internalizar palabras sencillamente
puede también pensar que la realidad puede ser internalizada con sencillez en algún momento. Uno puede hacer algo para el cambio. Me cuesta seguir hablando después de escuchar esto porque me conmueve profundamente lo que dijiste. Es muy, muy, muy fuerte, muy profundo y al mismo tiempo sencillo y necesario, como decís vos. ¿Vamos a la poesía? Vamos. ¿Vamos? Uy, la poesía. ¿Por qué la poesía? ¿Para qué la poesía? ¿Por qué poesía para los chicos? ¿Por qué poesía? A ver. Para jugar, para estar contentos o tristes, para expresar la expresividad que puede tener un poema. Me refiero a la función poética del lenguaje, porque puede ser, la poesía está en la prosa también, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es impresionante. Yo, a medida que pasan los años, yo este año cumplo los 84. Son muchos, muchos, muchos. Muy lindos. Es mucha vida. Hoy le decía a mi amiga Mariana que no hay ninguna superficie plana de mi casa que no esté atiborrada de cosas. Pero eso es la vida que yo tengo, y es así. Y bueno, al decir eso, creo que de pronto uno empieza a revolver esas cosas que tiene arriba y empieza a recordar cosas que olvidó. Y ahí aparece el tema de la poesía, de cómo comunicarse con los chicos, de por qué yo hice esto y por qué lo otro, por qué hay semillas en mis poemas. Y empiezo a acordarme, ¿no? De mi papá, que era gringo campesino, abuelos analfabetos de Eslovenia que después tuvieron que irse por las guerras y se afincaron en Italia, en el norte, que como toda fortuna tenían una vaca, que era una cosa muy importante en Europa, muy. Y me acordaba mucho de las palabras de mi papá, sobre todo, ¿por qué? Porque él tocaba el mandolín y cantaba canciones italianas muy viejas. Y hoy, como yo, bueno, la tecnología no la manejo del todo, manejo un poquito. Le decía a mi amiga Mariana que me ayude porque hay canciones muy viejas que tenían palabras que a mí me quedaron hasta el día de hoy. A veces me pesco cantando chiribiribim, chiribiribim que bel boquín, o chiribiriñócoli, o con una canción francesa que se llamaba Frufru. ¿Y era por qué? Porque Frufru, Frufru, canción de pluma y seda. Entonces, ese sonido, no sé, a mí personalmente me despertaba toda la poesía del mundo. Y de chica siempre jugaba con eso. Y después, con mis hijos lo mismo. Es decir, siempre existieron esas palabras entre nosotros. Tengo muchísimas, un acervo. Y de hecho en los cuentos están, ¿no? Todos sí, claro. Cuentos tienen claro. Mucho las onomatopeyas, mucho, todo ese tipo sí, de cosas. Sí. Y bueno, quiero ponerme a buscar palabras de canciones viejas, a ver si pesco esas canciones que mi papá me cantaba, porque yo te digo que no sé, debo tener muy larga memoria, porque yo era muy, muy chica cuando hacíamos esto. La palabra chiribiriñócoli, mi papá me tomaba así con las dos manos, de mis manos,
y me hacía dar la vuelta mientras decía chiri, biri, ñócoli. Y mi mamá se espantaba porque pensaba que me iba a matar. Y sin embargo, no. Yo aprendí perfectamente a saltar, a cantar y a jugar con él, de esa manera. Pues, y empezó la poesía por ahí, desde esas palabras. Yo creo que la poesía empieza, bueno, como eso está planteado en la construcción del camino lector, uh-huh. El estar en poesía. Es una manera de estar en la vida, una forma de conocimiento. Mira, te voy a leer un par de cosas tuyas. En la construcción dice, quiero explicar prolijamente qué es la poesía, pero eso es querer, en fin, guardar el mar en un frasquito y a la vez navegarlo. Es una manera tan bella, poética, seria y profunda de hablar de poesía. Y eso está en la construcción del camino lector. Sí. Y otra expresión que me sacudió fue, ¿quién no soñó con cometer actos poéticos? Actos poéticos. Sí, sí, sí. Es un acto poético. ¿Un acto poético? Te cuento uno. No sé, hay una persona que fue entrañable para mí, que se llamó Jorge Bonino, que murió ya, era un gran artista de Córdoba, de teatro, que inventó un idioma, era un glíglico, él hablaba con un idioma inventado. Hizo un espectáculo maravilloso, que se llamaba Bonino aclara ciertas dudas. El espectáculo duraba más de una hora y hacía mediante didácticamente un montón de dibujos rectilíneos en un pizarrón hablando en ese idioma. Y de pronto todo el teatro, comprendía que había hecho la historia de Latinoamérica, sin decir una palabra que se entendiera. Era una maravilla. Uh-huh. Ese es un acto poético. Porque además él cada vez que lo hacía, cambiaba el idioma. No es que repitiera lo mismo. No. Y cambiaba situaciones, y de pronto donde antes había, pues yo la vi varias veces, donde antes había mezclado el cateto con no sé qué, hacía la sisa, exponía palabras que se entendían, entre otras que no se entendían. Claro. O mezclaba cosas raras, ¿no? Era muy interesante, muy interesante. Ese tipo de cosas. Muy bien. Sí, ahora esta expresión acto poético me va a quedar dando vueltas mucho tiempo en la cabeza. Y vos dijiste que la poesía tenía que ver con el juego, que la poesía era un juego. Y además hay otros con quienes te vinculás, y me refiero a ilustradores, y me refiero a gente como Juan Lima, o como Isvan, que juegan con vos ilustrando y trabajando la poesía. En el caso de Juan Lima, Gustavo, tenemos ahí una página de La hormiga que canta. A mí es un libro que me gusta muchísimo. Y esta página que le pedí a Gustavo que nos muestre es la preferida de ese libro para mí. Esto de tener que seguir a las hormigas para poder seguir leyendo, ¿no? Las hormigas que desparramadas y despatarradas cantan, cantan y cantan. Me encanta como juego y como planteo. Ahora, ¿cómo se llega a trabajar así entre el ilustrador y la autora del poema? Seguramente algo nos podés contar.
Y De tu bueno, encuentro con Juan, por ejemplo, ¿no? lo que pasa es que Juan es un poetazo. Claro, Es un tipo claro. que no hay que explicarle nada. Él lo siente todo y aunque esté muy serio, está jugando. Es así. Y está sintiendo. Muy perspicaz, ¿no? Es algo maravilloso. Mira, la hormiga que canta tiene un origen que es bastante gracioso porque una vez estábamos de vacaciones con Gustavo Roldán y bueno, no teníamos nada que hacer. Nos fuimos a caminar, nos sentamos por ahí en un bosquecito que había en las sierras, en una loma, y había un hormiguero, nos pusimos a mirar las hormigas. Y resulta que yo empiezo a mirar el camino. Era impresionante. Y le digo, vamos a seguirlo. Y hicimos el acto poético de seguir el camino de las hormigas. Caminamos montones. Yo no sé cómo estos bichos pueden caminar tanto. La cuestión es que llegamos a un barrio en construcción donde habían puesto rosales mientras construían las casas. Los rosales eran la estación de las hormigas. Eran garabatos, no tenían una hoja, se habían comido todo. Y después descubrimos el camino de vuelta. Y lo seguimos. Entonces, yo dije, estas hormigas, esto es para una ópera. Esto tiene que ser como diría Rusticana, por lo menos. Sí. Y ahí nació la hormiga que canta. Cuando se lo lleva Juan, muy serio y muy parco como siempre, me dijo, sí, me gustó, dale. Y ahí le dio. Y le dio todo lo que le dio, que no es poco. Es una maravilla lo que Precioso hizo. libro, precioso libro. Es muy, muy lindo. En este Para los momento no. amigos, perdón, para los amigos de la biblioteca, les cuento que además este simbolito, el logotipo de la biblioteca, ese perrito libro, es creación de Juan Lima, que generosamente lo hizo para nosotros, ¿eh? Qué bien, bien, Juan. Y bueno, y ahí anda el libro. En este momento no está en circulación. Está en puertas quizás de ser publicado, pero bueno, hay que ver cómo siguen las cosas, ¿no? Hay muchas complicaciones en todas partes, Claro. de manera que hay que Bueno, ver. ojalá, ojalá haya más ediciones porque lo queremos. Por ahora lo hacemos circular entre los que lo tenemos, pero Yo nada, que también lo se... quiero. Claro, es necesario que vuelva a aparecer. Sí. Me pasó hace poco esto de los largos trayectos. Yo vivo en un tercer piso y tenía un caminito de hormigas que venían desde la planta baja, ¿no? Son metros, pero que además seguían para arriba. Y las veía como las que bajaban se encontraban con las que subían y no sé, ahí se comunicaban un poco y después Hablan. seguían camino. Y Sí. por supuesto que en mi cabeza, mientras las miraba, estaba el chimichurri, chimichurri, Sí. chimichurri de la hormiga que canta. Decía, están hablando así, seguro que están diciendo eso. Así Y es. después hay otro juego diferente, que es el que por ahí hiciste con Iván, en Avión que va. A ver, Gustavo, Sí. Avión que va, que lo tenemos por ahí para que se vea la tapa. ¿Sí? Avión que va, avión que Sí. llega. Y ahí Sí. hay otro juego diferente y muy notable, ¿no? Muy especial. Contanos Sí, un poco. eso fue también fruto de una experiencia mía de la infancia. Yo iba a colegio de monjas y la verdad es que tenía muchas, muchas ganas de ir a la escuela normal, pero nunca me dejaron. Y yo para ir al colegio tenía que pasar por la escuela no normal. Y siempre hablaba con los chicos y veía lo que hacían y veía que era tan distinto, veía que había chicos y chicas, nosotros éramos todas mujeres,
Bueno, ahí algún día me encontré un avioncito en la calle, hecha con la hoja de un cuaderno. Y tenía escrita las alas. No sé, yo no me acuerdo ni qué tenía ni nada. Pero después me fui enterando que los chicos lo usaban para mandarse estelitas o poemas de amor. Entonces, esa es la idea de... Yo le digo a Isa, mirá, yo me acuerdo de esto, sería fantástico poner poemas en avioncitos de papel. Y él ideó toda la parte de los aviones, algunos con poemas y otros sin poemas, para que los chicos los armen y escriban los suyos, ¿no? Uh-huh. Es fantástico, un libro que se va desarmando, que se va deshojando, pero que al final queda libro. Sí, bueno, ese fue todo un problema hasta llegar a la solución, porque yo no quería romper libro. La idea de romper un libro, a mí me, cuando se rompe un libro, duele. Este viejito duele, duele. Y resulta que lo bueno era que quedaran también los poemas, aunque se fueran los aviones. Y en el diseño de Isvan pensó esa posibilidad, queda, se saca la página, pero queda un libro flaquito, queda, donde quedan todos los poemas flaquitos. Es fantástico. Pero nos queda, claro, es que queda. Y además muy, muy hermosos los poemas, ¿no? Y la otra experiencia así que me sorprendió fue el... que es de las últimas, poesía a la carta, la que hiciste con el grupo. Bueno, los Tinku y Tunku. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? No hay cómo trabajar con otra gente. A mí siempre me gustó el trabajo en grupos, o con otra persona, no sé, yo no soy muy solitaria para trabajar, me gusta. Y... los Tinkuy, Gloria y Ariel, que son dos personas magníficas, hacen de todo, saben de todo, siempre tienen una respuesta para algo, siempre están dispuestos. Bueno, fue fantástico porque a ellos se les ocurrió la idea y me la mostraron. Y yo vi que tenía cierta similitud con el I Ching, según lo que ellos planteaban, hacer una pregunta y responder con el poema. Entonces, bueno, buscamos el I Ching, ellos se lo llevaron, lo inspeccionaron, les gustó mucho además, y de ahí salió Poesía a la Carta. Bueno, por supuesto es idea de ellos, pero es una hermosura. Hermoso, hermoso. Los poemas son preciosos y la idea es muy linda, es muy linda. Muy también linda. Es un acto poético, ¿ves? Ahí jugar eso, con... Eso es un acto, ahí está. ¿Ves? Yo no me di cuenta de decirte eso como ejemplo. Ese es un acto poético, sí. Y ahí ahora también las he gustado. Y hacer los avioncitos de avión que va también. También, claro. La poesía tiene que estar en todas partes. En el habla cotidiana, en mis pagos cuando yo era chica, la gente decía copla, decía refranes, decía... era un habla muy diferente a la que tenemos, pienso yo, que a la porteña. Porque cuando vuelvo para aquellos lados, ahora ya hace mucho que no voy ni a Resistencia, ni a Reconquista... pero sí sigo manteniendo diálogos con gente y sí que mantienen eso todavía, además de la tonada. Y los cordobeses, ni te digo. Ni hablar. Los cordobeses con el humor son una maravilla. Son muy divertidos. Las metáforas que usan los cordobeses son muy divertidas. Muy, muy, muy. Es una cosa... Y te ha quedado Córdoba muy pegado porque...
El otro día en un saludo me dijiste al final la Laura, eso es bien cordobés. No, pero también es del litoral, ¿eh? Ah, también. Sí, también. Y que cuando vine acá, me acuerdo que lo primero que hacían las personas muy serias y atildadas era decirme, no pongas el artículo frente, adelante. ¿Por qué? Claro, acá era como algo mal hecho. No, no, no era de Claro. gente bien poner el artículo, pero yo te No. confieso que en mi familia fui la Martita siempre. La Martita, sí. Yo era Y no la eran, Laurita. claro, y no eran cordobeses, No, claro. ¿eh? Bueno, sabés, están llegando mensajes, no sé si alcanzás a ver abajo, ¿no? Nos están No. escuchando de todos lados y cantidad de gente. Ay, qué lindo. ¿Y Recién de cómo? Río Grande llegó un mensaje, por ejemplo. Ajá. Allá al sur, Río Grande, Anayub. Bueno, de Puerto Madryn, pero ese es mi hijo, que nos estaba escuchando y la verdad que le agradezco a Santiago lo que puso porque fue muy lindo. Puso, ahí están la señora que me leía cuentos cuando yo era chico y la señora que los escribía, las dos juntas. ¡Ay, qué lindo! Muy Pero lindo, mira, sí. qué Ahí está, bueno. ahí no sé si te alcanzás a leer. A la izquierda, No. la señora que me leía de niño, mi mamá, y a la derecha, quien escribió esos libros tan hermosos, qué lindo momento. Bueno, así ¿Ya que podría ver después esos mensajes? después se pueden leer, creo que sí, ¿no? Cuando se pueda subir a, se pueda leer desde YouTube. Bueno, Ah, después bueno. Gustavo nos cuenta cómo se puede hacer, ¿eh? Bueno, acá me muestra Mariana que sí, Sí, buenísimo. en teléfono. Bien. Bueno, y poesía va, cuentos vienen, historias de que fueron y vinieron. Se nos fue 1 hora y media de charla. Ah, yo no me di cuenta. ¿Viste? 1 hora y media. Estoy mirando la hora, porque tampoco me di cuenta, pero ya son casi las 8 de la noche, 8 menos 5. Así que paseamos lindo. La Seremos madre. charlatanas, Marta. Sí, la verdad, un peligro las dos juntas. Sí. Y sin tomar nada, un mate, nada, Eso, eso. ni un bizcocho. Bueno, para la próxima, será con mate, bizcochitos y con. Y un champán. Ahí También, también. Le damos la champán también. Y sobre todo con el abrazo, con ese abrazo grande que te daríamos ahora. Yo tengo muchas ganas de darte un abrazo fuerte, fuerte y que, bueno, nos lo debemos para otro encuentro. ¿Sí? bueno. Así que creo, espero que todos los que nos acompañaron lo hayan pasado tan bien. Yo por lo menos lo pasé muy, pero muy bien. Me encantó esta conversación, esta charla. Me voy llena de cosas para seguir pensando y que me van a seguir trabajando por acá y por acá, ¿no? Bueno, muchísimas Así que. gracias. Yo agradezco mucho a la muchachada de los técnicos que ha sido tan amable, tan Sí. sonriente conmigo, y por supuesto a todos los de la biblioteca, a la Juanito y a Cetera, ¿no? No sé Sí, si me cómo olvido no. de alguien, No, 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 pero. y de la UTE que es la que nos cobija en este momento. Ahí está, Así que. ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Bueno, Sí. Laura, abrazo enorme, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por darnos tanto hoy. Y bueno, y la seguimos y te esperamos de visita de la manera que sea, virtual o real, en la biblioteca para otro momento. Bueno, ¿Sí? ojalá pueda, pronto. Ojalá, ojalá podamos todos pronto. Bueno, y a todos los amigos de UTE, de la Juanito, de la biblioteca y de todos los lugares cerca y lejos que estuvieron hoy con nosotros. Gracias, gracias. Y bueno, espero haber estado a la altura de las circunstancias, porque bueno, ya sabemos que esto no es lo mío. Pero bueno, nada, me gustó muchísimo charlar con Laura. Y hasta pronto. Pronto habrá otra entrevista, ya se van a enterar.
Ya nos vamos a enterar nosotros también de cuál va a ser, y les avisamos, así nos juntamos de nuevo, ¿sí? Bueno, hasta pronto. Gracias a todos, gracias a la UTE. Gracias, Gustavo, que nos haces la pata siempre también, con tanta paciencia. Bueno, chao, besitos.